Hello, Patricio, Alessandra, can you hear me? Buenos días, hello, hello. Okay, perfecto, perfecto, qué bien, ya somos dos. Saludo en inglés. Good afternoon, yes, you can say hello, hi. ¿Se acuerdan todas esas informales que vimos? Hi, hello, good afternoon, that's perfect, Patricio, don't worry. It's something that we are going to try to be part of us, es irnos acostumbrando. No te apures, vamos bien. Hello, Fernanda, how are you, Fer? Good afternoon. Hi, Fer. Hi, thank you. Okay, so we are going to start. So let's see if we have an extra member. Good afternoon, Fer. Okay, bueno. En lo que van llegando sus compañeros. Recuerden que hoy continuamos con nuestra sección de workbook, en donde iremos realizando estos ejercicios que nos ayudan a verificar si ya todo lo de este módulo ya lo comprendo. Si ya sé muy bien el verbo to be, cómo lo tengo que conjugar con las personas del sujeto, el verbo can o can't. El verbo have, cuando tengo que usar do o does, o si es have o has, todo eso es lo que seguiremos practicando, ¿sí? Eso es lo que seguiremos. Ok, hello, Yesenia. Hello, Haley. Good afternoon. That's good to read you. Es bueno leerlos. Ok, entonces vamos con esta idea. Ok, good afternoon. De que todo lo que realicemos hoy, y de seguro este no nos va a dar tiempo porque es bastante, o sí, a lo mejor sí, ya ustedes lo dominan muy bien, que a lo mejor lo podemos terminar en esta clase, próximas clases, entonces ya para terminar estaríamos realizando otras actividades diversas, ¿no? Para todo esto, pero arranquemos en eso. Entonces, si ustedes vieron ya el plan de trabajo, seguimos con Workbook, donde resolveremos actividades para verificar que vamos comprendiendo todo esto del idioma. Hello, Sebastián, Valeria, who else? Adrián, hello. Marlon, ¿estás seguro que vas conmigo? Por mí no hay problema, yo encantada. Encantada. Ok. Hello, hello. Entonces, so let's go there. So open your book, please. Let's go to the workbook section. Buscamos la sección de workbook. And let's continue working. Ok. If we remember the last class, so yesterday, we can finish. Let me go. Where we are. Okay, we are here. We could finish the exercise for the grammar section. Iniciábamos con la sección de gramática, realizamos el vocabulario y no tuvimos problemas, lo resolvimos muy bien. Si no, si me estoy equivocando, me avisan. Por favor. So, we solved this exercise, the correct, okay, that's correct, it's finished. So, let's go to exercise 5. Fill in, casi toda la mayoría va a ser de completar. So, exercise 5, fill in, now, interrogative and negative, please. So, I need that you read carefully and you choose the correct form. Is, are, not, isn't,
Oh, aren't, please. So let's count as yesterday the minutes. So 1:33. So I suppose that in 3 minutes we can check this part. So 1:24. So 1:37. 1:37. We start checking, please. Okay. Any question? I'm here. Any doubt? Cualquier duda que surja. Puede ser una palabra desconocida o algo que no quedó claro. Please let me know. Yo no encuentro la página. Okay, esa no página. Okay, no te apures. Yo regreso. No tengo el libro, pero si tú vas a la página 49, ahí dice ya workbook. Si le das vuelta a la 50, vas a encontrar esta. Ajá, es la página 50, claro, gracias Sebastián, Yesenia, es ya la 50. De ahí en adelante es la sección de workbook. Y eso sí, es lo sí, que... Sí, sí. Ya, okay. Ya la encontré. Ay, perfecto, qué bien. No te apures, sí, no te apures. Gracias, Fer. Profa. No, al contrario, gracias por preguntar. Yo encantado de que ustedes me pregunten, que me tengan toda esa confianza y listo, ahí vamos. Entonces, ayer resolvimos los ejercicios del 1 al 3, que eran en cuanto al vocabulario. Y nos dio tiempo de resolver el ejercicio 4, el cuarto, pero ya este es enfocado en gramática. Entonces, hoy vamos a continuar, porque los ejercicios de gramática sí son varios. Entonces, vamos a ver si hoy podemos concluir y iniciar los de Everyday English. Entonces, we are on page 50, exercise 5. Negative interrogative, verb to be. Okay, so 3 minutes. And we check, please. Okay, so what do you think? Do you have the answers? Can you help me? So you can write on the chat, or you can use the microphone as you prefer, as you feel. Excellent, comfortable, as you prefer. Okay, so do you have any answer that you want to share with the group, with the class?
What do you think? Oh, it's difficult. Oh, you need more time? Let me know. Tal vez me dice, okay, ya no, ya. Sebastian is answering, so now that's perfect, everything. Okay, so let's check. Number one is perfect. Okay, that's correct, Haley. We think the same. Is she a doctor? And obviously, we have to answer with is. Yes, she is. Okay, no problem. What about number two? What do you think? Okay. Perfect. Negative. I'm not an actress. I am a lawyer. Okay. Siempre traten de leer hasta el último punto, porque les digo con la muchas veces por está sencillo y me voy rápido, llegamos por ahí a ver que nos faltaba más información. Y crean, me ha pasado, por eso se los digo. Ay, sí, me siento bien segura y cuando veo, ay, no, vi más allá. Y muchas veces si me da tiempo, borra, pero ya nos quitó eso tiempo. Entonces, be careful. What about number three? What do you think? Okay, very good. And that's correct. Are they from Mexico? Okay, very good, Alessandra. Thank you. So, what do you think about the answer? Okay, that's correct. Are. We start our question with are. We add if affirmative, are. Very good. What about number four? Aren't or are, okay, or are or aren't. So let's see, we have two possibles, or affirmative or negative, okay. So let's see, it's negative, that's correct, you're correct, very good. Perfecto. They aren't 20, they are 22, okay, perfect, very good, excellent. So let's go for number five, what do you think? Okay, that's correct. Isn't, Mark is a farmer, he isn't a waiter. Very good, excellent. So what do you think about six? Okay, let's see. Okay, perfect, we are Spanish, we aren't Italian. Okay, seven. Okay, negative, using the first person. Very good. I'm from Portugal. I'm not Spanish. Okay. Eight, nine, and ten. We need two answers because they are questions. So, what do you think about number eight? Okay, let's see. That's correct. Okay, and isn't, okay, very good, no, excellent. What about number nine? Okay, so let's see. Okay, perfect. Are you a teacher? And no, I'm not. Sí, cuidado aquí, porque como iniciamos con are, pensamos que tiene que ser are, pero recuerden que la pregunta es hacia otra persona. ¿Eres tú un maestro? Siempre es, me cae la pregunta, ¿no? Entonces, no, I'm not. Mucho cuidadito ahí, nada más es recordar, analizar a quién le están realizando la pregunta. Ah, me la están haciendo a mí. Entonces, tengo que responder que no, I'm not. Cuidado, cuidado. En esos casos, hay pequeños detalles que verificar. What about number 10? What do you think? Okay. Okay, this is easy. Okay, so no problems there. Perfect. So we can go to activity six. Once again. Okay, but now we have filling with subject pronoun and
Possessive adjectives. Vamos a ver cuál de las dos es correcta. Si debo de iniciar con un pronombre del sujeto o tengo que decir que algo le pertenece. Ok, entonces vamos a ver. Let's take 4 minutes, 4 minutos, porque este necesita un poquito más de leer. So 1:44, so 1:48. We start checking, please. Okay. Okay, you finished, Yesenia. Okay, perfect. Okay, just in 1 minute. Okay, that's excellent. Okay, if somebody says that finished, we can start checking. Si alguien más nos dice, yo también ya terminé, perfecto, comenzamos a revisar. So let's wait probably 1 or 2 minutes, Yesenia, and then we start checking. Wow, perfecto, eso me gusta, eso me gusta. Okay, Sebastián, you also finished. So we have two. So we can start checking. Very good, excellent. So let's go there. Okay, so let's see. Katie is from America. Is 21 years old. Is a dancer. So what do you think? Which is the correct one? Okay, so let's check. Okay, very good. So in both we use the subject pronoun. Okay, excellent. What do you think about number two? Are Mexicans or country is beautiful? Okay, thank you. So let's see, very good. Perfect, we are Mexican, our country is beautiful, very good. Okay, number three, what do you think? Okay, the first one, my, okay. Perfect. My name is Paul. My brother's name is Michael. So, what do you think? The next are bets. What do you think there? His are bets. Another opinion? Okay, so let's see if his. No. Okay.
Not her. Ahí sí, ¿no? Recordemos que her es para femenino. Y. Ok. Cuidado aquí. We. Let's see, we. Ok, Alessandra. Yes, we. Cuidado. Mi nombre es Paul. El nombre de mi hermano es Michael. Y luego tiene are. Entonces vean que aquí tenemos que usar plural. Somos veterinarios. Aunque las primeras oraciones son singulares, cuidado porque el are nos va a guiar a. Va a hablar de que mi hermano es veterinario o ya se incluyen ambos. Entonces, nada más de observar, observar, rectificar. Porque de que no se sabe, no. Si saben, ya hicieron todos los ejercicios anteriores del verbo to be. Es nada más ser muy, muy cuidadosos. What about number four? What do you think? My or his? Okay, let's see. The first one. My. No. His. Okay, my brother is 20 years old. His name is Sam. Okay, that's better. His. Okay. What about number five? Are. Okay, pero no tenemos are. Únicamente tenemos pronombres. So, they're, let's see. Okay, Ben and Kerry are students. Their favorite movie is The Godfather, El Padrino. Sí, es cierto, Alessandra, te digo. Después, luego se nos va de tanta información, tantas cosas que tenemos que estar recordando. Nos llega a pasar, a mí me ha pasado, después de tantas clases, ya no sé si qué tiempo estaba viendo, si se me va luego el significado, cómo se dice esta palabra, muchas cosas. Entonces, sí, ya vienen ustedes de dos clases, lógico que ahorita tienen que concentrarse y muchas veces ya no tenemos esa fuerza. Entonces, no te apures, paso, paso. Claro que sí pasa. What about number six? Okay. Perfect. I'm from Puebla. Okay. Excellent. It is a great city. Perfect. Very good. Excellent. Now, let's go for number seven. What do you think? Okay. Perfect. She's an actress. Her job is great. Very good. What about number eight? He. Okay, so let's see. Excellent. I am Billy and he is John. Okay, very good. Excellent. We are firefighters. Perfect. Very good. Excellent. Very good, perfect. Okay, so no problems. It's just practice, perfecto. So we can go to activity 7. Ahora sí, double H words, palabras para tener información más específica. So we have the answer. So we're going to choose the correct. Entonces ahí necesitamos recordar qué significan cada uno para colocarlos. So it's 1:53. I think that in 3 minutes. Ah, ya me están dando respuesta. Wow. So, entonces me imagino que esto está sencillo. Okay, so we can check. Okay, so we have number one, where or what? So let's listen. What is your name? Okay, so my name is Stefan. The correct one is what? What is your name? Okay. I think so. Suele pasar, suele pasar.
Y si luego en el libro viene todo reducido, también, porque no se ve igual que aquí en la plataforma. En el libro lo tienen luego todo bien pegadito. Don't worry, Samantha. Ya, ya es tarde, ya es tarde. Venimos de dos clases. Entonces pasa. Don't worry. Solo estamos practicando, trabajando. No pasa nada. Ok, let's see. Which in the second? Let's see. No, which no? He's from Texas. Ok, let's see. Where? That's correct. Where is Adam from? He's from Texas, America. Ok, very good. Excellent. Number three is who? Okay. Who is she? Okay, so let's listen. Sorry. Okay, so number four. So let's listen. Number two. Where is Adam from? He's from Texas, America. Number three. Who is she? She is Sharon. Okay, so number four, you say that is this. Let's listen. How old is he? He is 14. Okay, that's perfect. Okay, so let's see. In number five, who or whole? Okay, so let me find. Number five is what? Okay, so let's see. It says no. Vamos con la idea de what, pero ¿se acuerdan que si teníamos eso, si nos daban dos opciones, el más acertado es este? Which is your favorite sport, basketball or soccer? My favorite sport is basketball. Cuando en la pregunta incluyan las dos opciones o nos den dos opciones, entonces recuerden que el más adecuado es which. Si no estuviera esto, entonces hubiera sido what is your favorite sport, puede quedar, pero aquí como nos dan dos opciones, which is your favorite sport. Ok. What do you think, number six? Ok. How old are you? I'm 15 years old. Okay. What about number seven? Who or where? Okay, seven is where, so let's see. Where is Robbie? Robbie is at school. Okay, very good. And so let's finish with number eight. What do you think? Okay, so let's see. Okay. What can Jacob play well? Basketball. Ok, very good, oh, perfect. Así que no hay problema. El único que vi que fue ahí fue el which, pero porque nos están dando dos opciones. Entonces recuerden que si hay dos de dónde escoger, es which. Ok, very good. So, double H questions, no problems. Ok, vamos a recordar.
El artículo correcto, un, uno, una. Ok, vamos a ver, eso fue de lo primero que comenzamos a ver. So, read carefully and choose the correct one. So, let's take 3 minutes. 1:51. So, 1, 2, 3, we start checking, please. Okay, you finished, Alessandra. Okay, so let's wait a minute and probably we can check. Haley finished also. Okay, that's good. Okay, Samantha also finished. Okay, very good. So, come on, so let's check. Tell me, what do you see in the first one? My mom is... Okay, let's check. Very good. Okay, perfect. And nurse. What about number two, Brad Pitt? Perfect. An actor. Okay, number three, Robert's father is an electrician or an. Okay, Sebastian says an. So let's see, the majority says an. It's an electrician, electrician. Recuerden que empieza con vocal y suena con vocal. Electrician. So, an. Mm-hmm. Sí, recuerden, en las vocales, pero que también suene como vocal. Entonces vamos con actor, electrician, vamos bien. Ok, number four, what do you think? Ants, secretary, ok, ok, we have consonant, ok. What about number five? Ok. Perfect. Lawyer, abogado. No hay problema. El sonido consonante. What about six? Okay, so we have the answer. An artist. Okay, very good. Number seven, what do you think? Mrs. Harris is? Okay, no problem. And finally, he is? Okay, this is so common. He's a teacher. Okay, ya me quedó claro que estos artículos, el uso de un, uno, una, está perfecto. No hay problema. Very good. Okay, so, look at Peter and you need to write sentences using can or can. So we have here, cross, it must be negative. Check, palomita, tiene que ser afirmativa. And so we have here the actions. So if you look at number one, tenemos que recordar cómo echarse un clavado. Ahí si no recuerdan bien los verbos, pueden regresar al libro, porque todos esos los vimos en el libro. And you write the sentence, we can and can't. Lógico que aquí se van a tardar un poquito en lo que redactan. So, it's 2-3, probably 2-6, 2-6, I suppose, that we can check.
So what do you think? Do you have any sentence? Probably we can check the verbs. For example, for number one, you have to use dive, de echarse clavados. Then for number two, we have to use play the guitar. Number three, we use the verb dance. Number four, we have to use cook. Number five, we have to use swim. Number six, ride a bike. Andar en bici o montar una bici. Oh my God, ride a bike. Number seven is the verb sing. Number eight, the verb is drive. And we finish with number nine, that is run. Aquí, lógico, nos va costando un poquito de trabajo porque estamos en el proceso de ir aprendiéndonos los verbos y son un montonal de verbos. Claro que recordaremos los que más se usan, en este caso estos. Guitar, oh my God, estoy escribiendo incorrecto. Play the guitar, oh no. Play the guitar. That's correct. Oh my God. And so you have to write the sentences using that. So we have number one. Dive. Okay. And with the sentence, he can dive. Then number two is affirmative. Dance. No, that's number three. Number two. Play the guitar. Okay, play the guitar. So if we use can or can't. Okay, so you can continue or you can check. Okay. Peter can play the guitar. Okay, that's a good sentence, Sebastian. Peter can play the guitar. You are using the name. Perfecto. Quedó mejor tu oración porque usas el nombre. Thank you, Valerie. He can dance. Okay, perfect. Excellent, very good. Okay, so we go with the next one. Okay, we're using cook. He can cook. Perfect, excellent, very good. That's correct. Can swim. Okay, so let's see. That's perfect. He can swim, very good, excellent. Okay, very good, he can ride a bike.
Excellent. Okay. He can't sing. Very good. Okay, very good. Excellent. Okay, he can drive. Perfect. And finally, he can run. Very good. Excellent. That's good. Perfect. Excellent. Okay. Sí, sí. Yo sabía que podían. La cosa a muchos nos detiene el verbo correcto, ¿no? Pero les digo, esto de los verbos, cada vez los vamos a recordar más y los vamos a ir usando. Si se fijan, nos enfocamos mucho. Verbo to be y have. Ahorita es así como el recordar el uso de estos verbos, pero como vamos avanzando, van a ver que tenemos que usarlos cada vez más. Ok, perfect. So, let's go to the next exercise. Very good. So, we finished the grammar section. Y creo que genial. Fueron muy poquitos los errores. Entonces, está perfecto eso. Eso me gusta bastante. Entonces, vamos muy bien. Quiere decir que la estructura ya la estamos recordando, ya la estamos usando. Poco a poco ya la vamos a dominar. Entonces, Everyday English, recuerden que es las conversaciones que debemos de manejar en cualquier situación, de que sea de cualquier tipo. Entonces, vamos a ir con esto, por favor. So, read A, and you're going to choose the most perfect answer. A or B, please, if you're so kind. So, let's think that probably in 2 minutes, you're going to have that answer. So, 2:12, no, 2:13. So, 2:15, we can check this. Okay, read carefully, please. Read carefully. Okay, Samantha, very good, excellent, okay. Okay, in 1 minute, perfect, okay. Okay, very good. Okay, excellent. So let's start checking. Por ahí no he visto participación de Patricio. No se olviden que es importante. Adrián, que participen, por favor. La gran mayoría es muy participativo, pero vale también. Tratemos de hacer un intento. Fer también como que inició y luego ya no la leo. Okay, so let's see. Hello, Sarah. How's everything? What do you think? Not bad.
That's correct. Okay, so not bad. Very good. Excellent. Okay, what about number two? This is my friend Laura. Okay, nice to meet you. Very good. Okay, number three, Jane's a new student in our class. Great. Perfect, that's correct. Great. Okay, number four, how are you, Bob? So-so. Okay, that's correct. So-so. Five, sorry, but I have a class now. See you later. See you. Perfect. See you. Very good. Excellent. What about number six? Hello, I'm Tina. Letter B. Okay. Hi, Tina. I'm Maria. Excellent. Seven. Nice to meet you. Okay, let's see. Nice to meet you too. Okay, perfect. And last one, eight. How it's going? Okay. Great. And you? Okay, perfect. Bien, diez. Muy bien, ¿eh? Las conversaciones o las frases más comunes, sobre todo que vimos de presentarse, hablar sobre, introducir, saludarse, etcétera. Muy bien. Excellent, boys and ladies. Perfect. Very good. Entonces, estaríamos ahora sí terminando la página 50 y 51. Y desde ayer estuvieron geniales. Los resultados fueron muy, muy, muy positivos. Ahora vamos a entrar a un poquito más complicado. O a lo mejor no, a lo mejor se les hace más sencillo. We go to the reading, then we have listening, and then we go to enter into the writing. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No tenemos que terminar ambas páginas, sino que lo hagamos correcto, comprendamos la información. So we are on page 52. The reading, okay? Read and underline the correct word. En algunos, lógico, viene la idea de todo lo que hemos repasado. Entonces, puede que sean igual de sencillos. So, read carefully, please. And then we check. So, 218. Okay, you are giving me the answer. Okay. I'm going to give you 2 or 3 minutes, but okay, you are so sure that you have the answer. Sí, puede ser. Entra uno en esto de que, ay, qué padre, yo puedo contestar todo correcto y se emociona, está perfecto. Ok, Alessandra dice que yo iba a decir todas. Ok, perfecto, perfecto. Eso me gusta, que ustedes sientan que está sencillo, entonces está bien. Entonces, con eso también puedo ver que podemos entonces usar cada vez más inglés, ir quitando el español. Entonces podemos ya ahorita desde el primer semestre irnos acostumbrando a no español porque ya podemos manejar el inglés. Entonces va bien, a mí me gusta que ustedes estén, aunque somos poquitos, estén animados para el idioma. Ok, so you say the number one was I'm, and then you say that the second is Spain. Okay, so you are correctly. That's good. Okay, you say that is an. Okay. My.
No, here is I. Yes, I love painting too. Okay, no podemos ser tan perfectos. Siempre de repente vamos a tener un error, con que sea just one, that's perfect. Okay, my favorite artist. Okay, very good. That's correct. Okay. Okay, so let's see number six. Perfect. His paintings. Perfect. Okay, we have two options, is or are. The majority says that are, so let's check. Are so colorful, very good, excellent. Okay. Okay, so we are using once again are. Perfect, they are full of bright flowers. Okay, my favorite one is, okay, so we have two, A or an. Okay, so let's start. The first one that you say is a, okay, that's correct, a painting called water lilies. It, okay. Is a scene from, very good. Okay. Perfect, from his garden. Okay. Perfect, a great artist. Okay, very good. So, just I think that one mistake, the majority, the I love painting. Solo por ahí vi a alguien que sí recordó que era my. Okay, very good. So no problem with this reading. Now, using this reading, let's solve the next exercise. Exercise 11B. Okay, so 11B, answer the questions. Okay, from the information, I need that you find the answer. All is Ken, what nationality is he, who's Claude Monet, and which is Ken's favorite painting. So, aquí sí necesitamos tiempo, aunque sé que fácil las van a encontrar, pero tienen que redactarlas, porque supongo que en el libro, ajá, sí tienen espacio, qué afortunado. No muy grande, pero sí hay un espacio. Ok, so... is 2:24, so 2:30 or the 2:30, a la media, we start checking, please.
Okay, thank you, Alessandra. You finish, okay. Okay, okay, you take 2 minutes, perfect, okay, thank you. Okay, Samantha, thank you. Perfect. In 3 minutes, excellent. Sobre todo porque en lo que terminan y los demás esperamos, recuerden que al término de este primer semestre, thank you, Hailey, vamos a hacer una prueba piloto, un examen tipo de las que nos ponen en la certificación. Y algo que necesitamos irnos acostumbrando es hacer todo lo más rápido posible. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos ejercicio y vamos, no, no. Vamos contestando, entonces dices, pues en lo que contesto, en lo que veo, en lo que sí, etcétera. Thank you, Sebastián. Pues nos lleva tiempo. Y aquí no, nos tenemos que concentrar porque el examen solo nos da tantos minutos y no podemos desperdiciarlo, porque si se nos va el tiempo, nos quedan 10 preguntas sin contestar, o el audio no nos los van a repetir, tantas cosas que surgen. Entonces, si yo veo que ustedes son rápidos, quiere decir que ya dominaron eso de que tanto soy rápido en español, pero en inglés también, aunque trato de comprender, encontrar la información, pero también me dedico a y lo termino. Entonces, eso es importante. Ok, so, Holy Skin. He's 19. Okay, so let's see. Perfect. He's 19 years old. Very good. Perfecto aquí, porque aunque dice I am, la respuesta correcta es usar he's. Perfect. Very good. Number two, what nationality is he? Okay, Alessandra, thank you. So let's see. Perfect. He is Spanish. Y me están escribiendo justo las formas correctas. Usamos un sujeto, el verbo. Ok. Recuerden que es nacionalidad. Así que aunque diga from Spain, ustedes tienen que cambiarlo a nacionalidad. Español. Aunque diga yo soy de España o provengo de España, aquí nos preguntan nacionalidad, entonces hay mucho cuidado porque lo tendrían incorrecto, porque volvieron a repetir, soy de, o él es de España, pero nos preguntan nacionalidad, entonces hay mucho cuidado. What about number three? Who's Claude Monet? His favorite artist, so let's see. He is an artist, okay. His favorite artist. Podría ser la más adecuada, his favorite artist, pero nos preguntan, ¿quién es Claude Monet? Si nos dijeran, ¿quién es? No, no hay otra forma. He is an artist. ¿Ok? His favorite artist, se los voy a aceptar, his favorite artist. Recordemos que aquí nos marcan solo una sola respuesta. También se podría aceptar his favorite artist. Ok. And four, which is Ken's favorite painting? Water lilies. Ok. His favorite painting is water lilies, ok. Si pueden ver, algunas veces favorite lleva la U, otras veces no. Recuerden que favorite es más estilo americano and favorite is más el estilo británico, ¿no? His favorite painting is water lilies. Ok, very good, perfecto con esta lectura. Ok, so let's do a listening para que descansen nuestros ojitos. Hagamos un audio. Okay, so let's go there. Okay, listen and circle the correct response. Okay,
¿Cuál sería la respuesta a lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar probablemente una serie de preguntas y tendremos que escoger cuál de las dos opciones sería la respuesta. Okay, let me check. Okay, so let's do it. 1. How old are you? 2. What nationality are you? 3. Are they doctors? 4. What's your favorite sport? 5. Who's she? Okay. Primera vez que escuchamos el audio. ¿Cuántas pudieron encontrar? 4, okay. 4 of 5. Muy bien. Samantha, 4. Sebastián, 4. Alessandra. Okay, perfect, perfect. Vamos muy bien. Los demás, ¿cómo les fue? 2, 3. Recuerden, aquí vamos a ver quién ya desarrolla. No pude escuchar. Ok, Hayley, entonces ahí vamos en ese proceso. Ustedes se conocen y pueden identificar. Este me es sencillo, esta actividad me cuesta trabajo. Si es el listening, traten de comenzar a escuchar un poquito más esos programas en inglés. Pongan subtítulos en inglés, porque pues luego hay en español para fácil, pero recuerden que es práctica. Entonces, si vemos que nos cuesta, y sí van rápido, ¿eh? Ya se los están poniendo más rápido, sobre todo estos ejercicios. Ok, so let's go for a second time. Eso sirve para los que ya tienen 4, confirman y encuentran la última. Y los que no, puede que ya tengan alguna idea y entonces ya seleccionan. So, second time. 1. How old are you? 2. What nationality are you? 3. Are they doctors? 4. What's your favorite sport? 5. Who's she? Okay. So, let's check. So we have question 1. So we have there. Okay, you say that A. That's correct. So it's just the same answer, but the correct written form. Aquí sería la forma correcta de escribir 17. So 17 o 17. Número ordinal, no menciono número ordinal, dio fecha. Ok, number 2, you say that is A. Ok, so let's see. Perfect, excellent. What about number 3, what do you think? B or A? So, let's see. B, okay. That's correct. No, they aren't. Okay, B is the correct one. What about 4? What do you think? Okay, A, perfect. So let's see. Volleyball, that's correct. Very good. And what about 5? Okay, once again, A. Okay, so very good. These are the questions, so let's listen. 1. How old are you? 2. What nationality are you? 3. Are they doctors? 4. What's your favorite sport? 5. Who's she? Okay, perfecto, muy bien. Se fue rápido, no se detuvo, siguió. Una tras otra, ok, very good, perfect, muy bien. Aquí ustedes van a descubrir qué tan buenos son para comprender la información que escuchan en un audio.
Y entonces van a ir viendo. Recuerden que un secreto es, mientras me ponen el audio, rápidamente leo la información para tener una idea de. Poco a poco iremos haciendo esas prácticas cada vez más. Ok, very good. So, let's go for the next reading. Vayamos por la siguiente lectura. Ok, true, false, o doesn't say. The three people. Okay, you are going to read, and then you are going to read the seven sentences, and you are going to find if this is a true information, false information, o doesn't say. Recuerden, doesn't say, no se menciona para nada esa información. Okay, let's take 5 minutes, 2:37. So, 2:42, 2:42, we start checking, please. Okay, Samantha, very good. Okay, Haley. Okay. Okay, perfect. Okay, más o menos de 3 minutitos se hicieron finish, Sebastián. Okay. Vamos bien, vamos bien. Se hicieron menos tiempo, eso ayuda. Perfecto. Ahora vamos a ver si lograron que sean las 7 correctas o mínimo un error puede ser aceptado. So we have the three people. So I'm going to read this. The Kombai are a tribe in Papua New Guinea. They have three houses high up off the ground. The Kombai are hunters. They have dark skin and dark hair. The men are short and well-built. All the men have short, curly hair and mustaches. Many of the men have a thorn through their nose. Okay, tienen ahí, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Un tipo que se atraviesan en la nariz. The chief of the tribe has many dog's teeth that are around his neck. He is very strong. Combined women have short, dark hair. Some have a bone through their nose. They also have dog's teeth
around their necks. Okay, so we discovered about these people. So let's see. Number one, the Kombai are very short. True. Okay. So let's see. True. Okay. Dos sensei aguas dice muy, muy bajitos. Nos dicen they are short and well built. Pero no nos dicen si son extremadamente pequeñitos. No nos dicen son bajitos y pero bien formados o de cuerpo atlético. Entonces, mucho cuidado porque nos guiamos. Ah, muy, muy bajitos. Sí. No, no nos dice la estatura. Si nos dijera 1 metro o menos de 1 metro, puede que sí pudiéramos decir very short. Ok. Number two, they have full lips. Don't say, that's correct. Ok. Dos-sensei, that's perfect. Dos-sensei, very good, that's correct. Dos-sensei, excellent, very good. Three, the men are short. Okay, that's correct. So we have the information, the men are short. Okay. Four, some men have long hair. Okay, false. Perfect. Short, curly hair. So that's false. Five, the chief is old. Dos-sensei, that's correct. Dos-sensei, perfect. Six, Kombai women have long dark hair. Okay. False, perfect, excellent. Okay, and we finished. Kombai women have earrings. Okay. Perfect, dos-sensei. Ok, lo logramos. Un solo errorcito que creo fue el primero, pero es error que a propósito, ¿eh? Lo buscan para que nos equivoquemos, para que veamos realmente qué tanta comprensión tenemos. Entonces, no se preocupen, va con esa idea. Siempre todo eso que veamos va con esa idea de a ver cuánto comprenden. Entonces, pero de 7, 6, está perfecto, muy bien, perfecto, congratulations. No, ahora sí los tengo que felicitar, qué bueno. Perfecto, ok, so, let's go there. The next one. 14, complete sentences, ok. Using the same information, please complete the 4 sentences. Vamos a ver, no recuerdo qué tanto espacio tienen en el libro. Ok, yes, 14. Tenemos espacio. Ok. So, read carefully to complete. So, 2:45. So, probably 2:50 a las 2:50. 2:50, we can check this.
Okay, what do you think? Do you have the answer? ¿Tendrían las respuestas o esto ya se les dificultó? What do you think? Try to give the answer to the questions. What do you think? ¿Qué opinan? Okay, high up off the ground. The combine have houses. Okay, me gusta esa respuesta y está mucho más completa que lo que nos marca aquí. In trees. Okay, they have three houses high up off the ground. Okay, perfecto. Justo lo que tú comentaste, Sebastián, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Both the combine have house in trees. That's correct. What do you think about number two? Their skin is. Dark, okay. Dark, that's correct. They have dark skin. Thank you, excellent. What about number three? Their hair is. Short and curly hair. Short and curly. Their hair is short and curly. Okay. Short and curly. Okay. Their hair is short and curly. Okay. Cuidado de no repetir otra vez hair, porque muchas veces no los pueden poner mal nada más por repetir, porque ya en la oración dice su cabello es y no necesitamos repetir. Estamos en la number two. Ok, don't worry, don't worry. Tiene muy reducido el espacio, entonces también puede ser. Don't worry, Alessandra. So, what about four? Combine women have short dark hair. Ok. So, let's see. Ok. Short dark hair and dog's teeth around their neck. Todavía eso sería porque dice ellas también tienen dog's teeth around their necks. Entonces, si ustedes colocaron short dark hair, es perfecto, está bien. Pero también vemos que, como aquí nos dicen, las mujeres con bay tienen, nada más así nos ponen tienen, entonces tenemos que ver esto. No podemos usar de que tienen un hueso que atraviesa su nariz porque dice algunas son, entonces esa información no. Pero todas nos dan a entender que todas las mujeres tienen su cabello corto y oscuro, que todas usan un dientes de perro alrededor de su cuello. Esas dos sería la información, pero solo algunas tienen un hueso que atraviesa su nariz. Por eso es que esas dos no serían, ¿ok? Entonces, that you can check there, the information. Una pregunta. Sí. El día de ayer, ¿qué páginas vieron? Es que se me trababa muchísimo mi celular y no pude escuchar nada ni ver nada. Ok. ¿Y no checaste las clases grabadas, Sam? No me parecieron. Si no, recuerda que, pero no te preocupes, ahorita te aviso o tú puedes checarlo. Las páginas que ayer manejamos, ahorita te voy a mostrar, fueron, hicimos revisión, hicimos la página 20, donde es como un examen, en donde vamos resolviendo los ejercicios.
Esa fue. E iniciamos con esto que vimos de el workbook, donde pudimos llegar hasta el ejercicio 4, que es grama. Pero tú puedes ver las clases grabadas. Si es que no te aparecen, tú puedes ir al plan de trabajo. Ahorita te lo voy a compartir para que vean si eso pasa. Déjenme ver dónde está. Puedes ir aquí al plan de trabajo, que siempre les comparto. Y en la parte inferior, hasta aquí abajito, aquí tenemos, vean. Tomen en cuenta que las clases son retransmitidas en vivo y grabada. Ambas las podrás consultar en nuestro canal de YouTube en el siguiente enlace. Aquí está el enlace de Juárez, pero aquí principalmente de Santiago. Aquí está y ustedes pueden ahí ver la grabación. O pueden escuchar en podcast también, ahí lo tienen. Entonces, en algún caso que les ocurra eso, que el dispositivo no me dejó, chequen hasta abajo del plan de trabajo que les doy y ahí van a encontrar el enlace. Miren, si yo les doy aquí, nos va a llevar al enlace en donde ustedes van a poder ver la clase. Y entonces ya no te angusties tanto, Sam, de eso. Ok, muchísimas gracias. No, al contrario. Entonces, ya si tú te puedes poner al corriente y si te da tiempo que me mandes ambas informaciones, con gusto. Ajá, de pasar lista, sí, vean, aquí estuve, porque pues siempre checo que esté todo. Tengo aquí a Patricio, luego tengo aquí a Adrián, a Sebastián, a Alessandra, Samantha, a Yesenia, a Hailey y a Valeria. Ya quien se salió fue Fer. Y por eso pues ya no le puedo poner su asistencia porque al inicio estaba trabajando, pero a lo mejor algo le pasó con su internet. Entonces, si algo pasa, ya saben a dónde acudir para que ustedes puedan ahí encontrar. Sí, Miss, a mí me comentó mi compañera que se le fue el internet hasta apenas me comentó. Y que le iba a avisar a sus papás. Ok, Sam. Entonces ya también si tú puedes ahí escribirle que pues vea la clase y que sube evidencia o que si no, que si van a hablar sus papás para que justifiquen y entonces ya en la siguiente pues puede subir. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, chicas, agradezco mucho, mucho, mucho. No saben qué gusto que pudimos contestar, que fue todo correcto. Eso es para ustedes un buen beneficio porque entonces ustedes ven su progreso. Pues bueno, ya los dejo descansar, que tengan una linda tarde. No olviden subir sus evidencias, por favor, es importante. Bye, take care, please. Bye, Yesenia. Bye, Hailey. Bye, Vale. Bye, Alessandra. Adrián, ¿estás ahí?